Hola a todos. Hoy Rocío Flores ha sido preguntada por el canal que se ha abierto su padre, Antonio David Flores, de YouTube. Le han preguntado si ella va a colaborar con su padre y bueno, muchas tonterías porque si de este señor o este señor no se puede presentar en un programa de televisión por el calificativo que le han puesto. No sé qué interés tiene, de si tiene un canal, de si no lo tiene, porque se supone que es lo peor que hay en España, ahora mismo se llama Antonio David Flores. Entonces, bueno, y su hija también, claro, otro. No entiendo la pregunta a la hija, y menos el interesarse por Antonio David. Le ha dicho que tiene muchos fans. No somos fans. No somos fans. Somos amigos, aunque no nos conozcamos, y somos la marea azul, los que los llevan en volandas desde hace 3 años, para que nadie les haga mal, aunque sí lo han conseguido, pero ahí estamos apoyando día a día la marea azul a la familia Flores Moreno. Y vamos, que vamos a seguir así, y ahora, por supuesto, suscritos a su canal para saber de primera mano lo que está pasando. Bueno, os dejo con el audio de Rocío Flores. Antonio David Flores está de vuelta. A pesar de que está vetado en televisión, el ex colaborador de Sálvame ha creado su propio canal de YouTube para agradecer el cariño de sus fans y responder a Rocío Carrasco y a sus detractores. Un sorprendente regreso del que por el momento no ha dado más detalles y sobre el que hemos preguntado a Rocío Flores, de la que se ha dicho que protagonizaría el canal de YouTube con su padre, aunque ella misma se ha encargado de desmentirlo. No, que abrir un canal en la vía judicial, digo. Además, no ha querido contarnos por qué Antonio David ha decidido hacerse youtuber. Yo no he hecho nada que decir, ya lo sabéis, preguntárselo a él. Pero te ha sorprendido, tú imagino que la presentado o algo. Yo ya lo sabía, pero eso es una cosa de él, se lo tienes que preguntar a él. Una vez más, discreción en su día a día. Bien, pues hemos visto que Rocío Flores dice que sí, que se va a abrir un canal, pero en la vía judicial. No sabemos si se refiere a que va a denunciar a su madre, me imagino que no. Se referirá a la denuncia que ha puesto a la fábrica de la tele, ya que la anterior se la echaron para atrás. Y bueno, pues este es el audio. Os leo en comentarios y que paséis una feliz tarde. Besos para todos. Chao.